nuestro mundo por un mundo. ¿Qué tal? Muy buenos días, más bienvenidos. Estamos al aire en esto que se llama Nada Complicado. Cambiemos nuestro mundo por un mundo de emoción. Pues ahora sí que en representación, ¿verdad?, de la titular de este espacio, que se llama Liliana Carrasco. Ya casi regresa. Ah, no es cierto, todavía le... Y estoy, por supuesto, en vivo y en directo desde los Arrayanes Café, que es un hermoso lugar. Y le doy la bienvenida a Alejandra, Alejandra Orozco, que está también con nosotros. ¿Cómo estás, Ale? Hola, muy buenos días a todos. Aquí, muy bien, Uriel. Muy bien, muy bien. Este miércoles que amaneció un poquito nublado y bueno, ya está más soleadito, muy bonito. Excelente miércoles. Muy bien. Ay, muy buen día. Y también damos la bienvenida a la que será nuestra invitada de este día, Berenice Peña Guzmán. ¿Cómo estamos? Buenos días. Ah, un poquito más cerca. Vamos, aquí te dejamos. A ver. Ahí estamos. Ahí se oye. Excelente. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí un poquito de frío, pero bien, ya al ratito que salga el sol, ya va a ser mucho calor. Pues vamos a tener un súper tema muy interesante el día de hoy, pero antes de eso, queremos dar las gracias a nuestro patrocinador, a nuestros patrocinadores, que son estos hermosos productos que están aquí. Que es a tu otro yo, es a la Casa Fara y al café los Arrayanes, Nada Complicado. Y nuestro rico cafecito, como siempre, nos atienden muy bien. Miren, ahí está Charlie. ¿Cómo está, aquí Charlie? Está Charlie. Buenos días, muy bien. Lo ven así como muy sport porque ya se va el señor a al Vallartazo. Oye, qué rico. Ah, qué padre. Así es. A ver, que si nos lleve. A ver si para la próxima me invitan, ¿eh? Qué amables. Gracias, sí, no, pues ya te vas ahorita. Ya que nazca tu bebé. Ah, bueno, eso sí. Sí, ya que nazca tu bebé. Estaba hablando, perdón, te interrumpí, Ale, mira. No, te preocupes, sí. El café, este es el café de así aquí, es. Del café de los Arrayanes. Con una nota de Arrayán. Café de Veracruz con una nota de Arrayán. Es decir, que tiene un pequeño ahí toquecito. Toque. Un saborcito rico de Arrayán. Y pues así comenzamos el día de hoy en este miércoles. Ay, nada complicado. Y miércoles cultural. Exactamente, platícanos un poco precisamente de eso, Ale, de el miércoles que se hace cultural aquí en Café Los Arrayanes. Bueno, quiero platicarles que el día de hoy, bueno, como ya saben, los miércoles iniciamos con la clase de yoga a las 8 de la mañana. Enseguida estamos con el programa Nada Complicado, El Camino al Bienestar. Después es la clase de pintura a las 11 de la mañana. Y enseguida hay clase de guitarra también con José Manso. Enseguida está, hoy vamos a dar, hay el club de lectura, pero que se pueden hacer intercambios con los libros. Uh-huh. Pueden traer sus libros, hacer intercambiar, llevarse alguno. Algunos están a la venta. Bueno, José Manso es el quien está a cargo de eso. Y bueno, pues quiero platicarles la frase del día de hoy, okay, del día cultural del Café Los Arrayanes, es: lo más esencial es invisible a los ojos. Ajá. Y hoy se va a dar una charla a las 8 de la noche, la va a dar precisamente José Manso el día de hoy, que es El Principito. Se va a hablar acerca del libro del Principito. Bueno, es un clásico así de es la literatura, y cualquier persona, si es posible de niños, mejor que lean El Principito. Sí,
Es un clásico, aunque lo lee, cada vez que lo lees encuentras algo diferente. Es correcto, sí. Es de este tipo de libros que jamás los vas a terminar de leer, porque le vas a encontrar otro sentido, otro... Me encanta cuando lo del sombrero, que no es un sombrero, que es como el elefante. Sí, las formas. Que hasta le hicieron un meme de todo lo que puede haber dentro de esta figura también. Ah, no, sí, claro, pueden haber muchas cosas. Bueno, pues ya lo saben, el día de hoy en los miércoles culturales de Café Los Arrayanes, a las 8 de la noche, José Manso nos estará platicando acerca del libro de El Principito. Y por supuesto, pues aquí los esperamos. La dirección es Avenida Vallarta. 1697, esquina con Simón Bolívar, en Colonia Lafayette. Ahí están las oficinas de Tu Otro Yo y también el café Los Arrayanes. Nada complicado. Si ven por aquí que me estoy rascando mucho es porque hoy nos tocaron los zancudos, ¿verdad? Sí, ahorita se lo están comiendo los moscos. Me están comiendo, entonces. Hay que traer repelente. Si ven que me abrazo, me apapacho, pues es más bien que me estoy rascando los zancudos, ¿verdad? Pues comencemos con el día de hoy, ¿no? Comencemos con el tema. Berenice, ¿cómo estás? Platícanos antes que cualquier otra cosa. ¿Quién es Berenice Peña? ¿Quién es como persona? Pues mira, soy ama de casa, primeramente. Tengo dos niños, uno de 9 y otra niña de 4.5. Así que todavía están pequeños y pues necesitan a la mamá, ¿no? Claro. Y aparte promuevo el bienestar, ¿no? Trabajo llevando, pues, por ejemplo, conoterapia, aceites esenciales, masajes y cosas así, ¿no? Y pues básicamente me divido el tiempo de mamá y el trabajo, fíjate, ¿no? Fíjate que ese tema es importante, ¿verdad? El otro día tú también comentabas que la parte de estar con tus hijos y del trabajo, ¿verdad? Entonces, pues creo que es esencial en el caso de los terapeutas alternativos, que pueden compaginar muy bien las dos ramas. ¿Y cuál es esta rama en la que compartes con tu vida como mamá, como ama de casa? ¿Haces? Pues ahorita estoy más enfocada en lo de conoterapia. Le estoy empezando con aromaterapia a introducirlo, porque es muy bueno complementarlo. Ya claro. Ahorita que estoy estudiando un poquito más de esto, pues muchas cosas se entrelazan, ¿no? Sí. También los masajes, La reflexología. Uh-huh. Sí, y bueno, pues tengo poco, como 1.5 años que empecé, bueno, con lo de aromaterapia. Y conoterapia ya tengo tiempo, pero pues cuando nació mi hija, pues ya le bajé un poquito a las actividades, ya que entró a kinder, pues ya le seguí, ¿no? Okay. Fíjate, Uriel, que te voy a platicar algo. A Berenice y yo nos conocemos, yo creo que hace 25 años decimos. Más o menos. Sí, tenemos tiempo de conocernos. No echen números. Sí, no hagan números, por favor. No éramos pequeñas. Nos volvimos a encontrar y, bueno, pues yo que estoy dentro de lo que son las terapias alternativas, totalmente sumergida en ellas, como terapeuta holístico, pues me encuentro con Bere y platicando me empieza a decir acerca de la conoterapia y me comenta de una persona que tenía un zumbido en un oído, que tenía vértigo, y le dije, a ver, ven, platícame, ¿verdad? O sea, quiero saber más acerca de, porque tenemos la idea de que es algo muy sencillo y que es muy superficial lo que abarca. Entonces, pues ya, Bere, me estuvo platicando, Uriel, que... De hecho, es una terapia ancestral, ¿verdad? Sí, ya desde hace varios siglos ya se practicaba en China, en Egipto. También se hallaron pues vestigios, o se vio que en Bolivia también. Ya ahorita en la modernidad, pues ya se han cambiado, ¿no? Un poquito más la técnica, se ha diseñado y mejorado más, pero pues básicamente es como nuevo, ¿no? En estos tiempos, en la actualidad. Entonces estamos hablando de una terapia que tiene que ver con el oído. Con el oído. Conoterapia. Entonces estamos hablando de algo que nos puede ayudar a mejorar nuestro sistema auditivo. La audición en general, o simplemente es algo estético de limpieza.
Cuéntame un poco más. ¿De sus beneficios? De sus beneficios, exactamente. Y como tú lo habías bien platicado, estos zumbiditos que son como normales, porque aparte viene algo importante, Berenice, no sé si les ha tocado a ustedes como terapeutas, pero viene algo importante que es que nos acostumbramos a estar mal. Uh-huh, o sea, tenemos un zumbidito en el oído y lo dejamos pasar, ¿no? Así es. Tenemos un dolorcito que, ay, es que como que amanecí mal, ¿no? Sí, ¿cuándo? Se me va a quitar. Pues hace como 15 días. Oye, llevas 15 días con un dolor. Sí, cierto. ¿No? Entonces, ¿cómo es esto de la conoterapia funcional? O sea, ¿qué es lo que haces para mejorar esta técnica o cómo la aplicas a una persona que necesita una limpieza o una terapia de conoterapia? Bueno, primero hablar un poquito de la conoterapia, ¿qué es? Es la limpieza y mantenimiento del oído para que no haya tanto cerumen, que es la cerilla que nosotros decimos, porque al haber muchas cerumen, pues empieza a haber otros problemas, ¿no? Que puede haber vértigo, mareo, o que no empiezan a oír, ¿no? Y cuando se aplica la conoterapia, pues aparte de corregir esos problemas, pues se limpia profundamente y ayuda a que los pequeños microorganismos, por ejemplo el jabón o demasiado cerumen, se está en el oído, pues se elimine lo más posible, ¿no? Es importante que tengamos cerumen porque eso es lo que nos protege de los microorganismos o lo que nos puede atacar a nuestro oído, ¿no? Pero, no hay que tener tanto, ¿no? Y también se... Perdón que te interrumpa, a ver, no, que, como dicen... ni tanto que queme el santo, ni tanto que no, así no. Es. El cerumen debe existir en el oído porque es protector, ¿verdad? Protege. Insectos, que si, etc., el ambiente, etcétera. Sí. Pero también si hay un exceso de cerumen, también no es bueno, ¿verdad? No es bueno. No sé si te ha pasado que oyes, ¿no? Es que tenía un tapón de cerilla, ¿no? Es que es la acumulación de cerumen que se hace y a eso a veces provoca que no empiecen a oír las personas, ¿no? Así es. O ya hay otros problemas auditivos, pero bueno, eso ya hay que verlo también con el otorrino. Pero lo que sí se ha visto que con la conoterapia ayuda para los problemas de rinitis alérgica, sinusitis, a veces también de problemas visuales, porque todas las cavidades pues están interrelacionadas. Ese es otro punto importante, ¿verdad? Porque un problema auditivo grave, un golpe, una lesión física dentro del sistema auditivo, sí se trata con un otorrino, ¿no? Porque hay que entrar, hay que revisar todo eso. Pero estas infecciones que tenemos de nariz, garganta, por eso el otorrino es, ¿qué? Nariz, garganta oídos, ¿no? Porque todo está interconectado. Sí. Alguna vez yo tuve que usar unas gotitas para el oído y sabía horrible. Es decir, sentías acá cómo pasaba, ¿no? Todo está conectado. En este caso de la conoterapia, ¿es una terapia preventiva o cuando ya hay un problema ayuda a resolverlo? Puede ser preventivo, es bueno que todos nos lo apliquemos, y también pues puede ser ya de mantenimiento, ¿no? Para también corregir varias cosas que pueden ser, como te comentaba, de la rinitis y sinusitis. También puede ser problemas respiratorios con flemas, ¿no? Entonces eso, todo lo se concentra en esta parte. Y al aflojar pues el cerumen, porque es por aplicación de calor, no es invasivo, para que no crean que se va a quemar el oído. pues todo eso se afloje y ayude, ¿no? A mejorar estos problemas que antes te comentaba. Okay, a ver, corrígeme si me equivoco, pero la imagen que yo conozco de la conoterapia es básicamente... A ver, Ale, ¿me prestas tu platito? Sí. ¿Solo tu platito? Básicamente la imagen que yo conozco es un platito, aquí en el oído,
Digo aquí, para los que nos están escuchando solo en radio, lo voy a explicar todo, ¿verdad? Para los que nos ven en YouTube, pues van a ver cómo es, ¿no? Un plato, regularmente lo he visto de aluminio, que tiene una perforación al centro y luego lleva un, literalmente un conito, creo que es de papel. De hecho. Y va puesto en el oído. Mira, no venía preparada, pero... ¡Vámonos! No venía preparada, pero aquí saca un cono, ¿no? Sí, este es un, el cono que se introduce en el oído. Ajá. No es profundo. Ok. Y se prende en la parte de aquí de arriba. Bueno, yo tenía toda una idea diferente. Es un conito, tiene tela y tiene un recubrimiento como... De cera, de cera de abeja. Ah, muy bien, muy bien. Está hueco por dentro porque es ¿Lo puedes hacer en cualquier lugar o tienes que tener un espacio específico en donde realizar la conoterapia? No, puede ser en alguna cama, sillón. Pero así como que sentada. Ah, no, no, pues tiene que estar acostado porque tiene que estar pues parejo todo el cuerpo, ¿no? Para que funcione bien. Así es. Yo realmente, antes de que entráramos al aire, yo le decía a Bereje, yo voy a necesitar ya la terapia. Ah, qué bueno. Porque si es necesario. Ah, también allá. ¡Uno! ¡Presente! ¡Presente! Ah, dice Charlie que él también. Ah, Charlie. Pero tú no oyes, no es que tengas un problema auditivo, tú te haces que no oyes. ¿Sí? ¿Pudiera ser? No, yo creo que sí, mira. Estamos acostumbrados, insisto, a que... pues ya así estamos, ¿no? Sí. Oímos mal y pues ya oigo medio mal. Y tienes un zumbidito, es que tengo un zumbidito desde hace como unos años. Y no buscamos la terapia alternativa, porque una, puede ser, claro, nos acostumbramos al dolor. Eso es algo muy extraño de la naturaleza humana, pero nos acostumbramos al dolor. Sí. Dos, le tenemos miedo a los terapeutas, a lo que sea, o sea, al médico general, alópata. A las terapias alternativas y luego, sobre todo, porque Bere no me dejará mentir, pero esto se prende aquí arriba y entonces tienes miedo de que te vayas a prender tú, ¿verdad? Como si te hubieran echado un gasolinazo, ¿no? Y entonces, tenemos miedo a atendernos y luego, cuando de verdad estamos grave, ahí sí ya sí, queremos ya que nos salven, ¿no? Como si fuera un superhéroe, el terapeuta. El terapeuta natural. Bueno, Berenice, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita que regresemos, seguimos hablando de los beneficios de la conoterapia. Les recuerdo que se pueden comunicar en vivo con nosotros a través de las redes sociales. Una es en el canal de YouTube, donde pueden dejar sus comentarios de algún tema que quieran escuchar. Dos, en nuestra página de Facebook, que es @NadaComplicadoRadio en Facebook, o a nuestro teléfono, Ale. Sí, al 33-44-55-44. Ay, perdón, ya te jalé el cabello. Quedó. No crean que fue intencional. Nada de eso. Vamos a escuchar una cancioncita. Recuerden que las canciones son elegidas por nuestros invitados para que nos compartan un poco de lo que les gusta en música y demás. Y ahora vamos a bailar un poquito porque es Chayanne. Así es. Chayanne. Vamos a escuchar un poco de Chayanne aquí en Nada Complicado, en vivo desde el Café Los Arrayanes. Esto es torero. Olé. Torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que sea.
solitario en callejón, que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió. Y tú, ¿por dónde estás? Que mi presión ya no me da. Te buscaré, vuelve conmigo, que tú no sabes que yo te necesito como el perro al agua. Que si tú no respondes aquí todo es caos. Me diste así de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime, sé que es el torero. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti, sé que es el torero. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti. Hasta enero, sí que te necesito. Ay, de junio a febrero, quiero que estés conmigo. Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo. No importa, mi amada, si hay que, hay que ser torero. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Yo juego la vida por ti, sé que ser torero. Poner el alma en el ruedo, sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti, sé que ser torero. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti, sé que ser torero. Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti, sé que ser torero. Pero de haber sido ahí,
Sí. Se hubiese repetido. Claro. Es peor, yo creo. Sí. Pueden acercarse a los centros de acopio que están en el DIF, en las sedes del DIF aquí en Jalisco. Hay otro a través de la Universidad de Guadalajara que está instalado acá en la Rambla Cataluña, a un lado de el Museo de Artes de, no me acuerdo cómo se llama, pero donde era la antigua Rectoría de Guadalajara. Okay. Ahí está instalado un centro de acopio en el mero centro de la ciudad. Si no, cerca de ustedes debe haber un DIF. Recuerden lo básico, agua, pañales para los pequeños. Comida enlatada. Si les es posible, también enviar croquetas, porque hay mucho perrito que también pues las está sufriendo. Pero lo que esté dentro de sus posibilidades, les aseguro que 2, 3, 4, 5 botellas de agua les van a ayudar muchísimo allá. Es momento de demostrar por qué México. Solidaridad, amor. Exacto, porque México es considerado uno de los países más unidos. Y bueno, lamentablemente también en Estados Unidos les está yendo bastante mal. Pero mira, sí, ahí hubo una pequeña cachetada de guante blanco al presidente de Estados Unidos. Sí. Porque los mexicanos están levantando la ciudad, ¿no? Como el caso de los panaderos, que se quedaron ahí preparando comida para la gente de Estados Unidos. Los hermanos que se dedican a la construcción son los que están ayudando a levantar su ciudad. Entonces, ahí está su pequeño muro que quiere poner. ¿Qué le parece, no? En su casa. Así que todos somos hermanos en este mundo. Y sabes, Uriel, yo creo que hace poco me decían, yo creo que ¿qué nos querrá decir la Tierra, verdad? Sí, claro. Sí, verdaderamente los cambios climáticos, pues el calentamiento global, claro que está influyendo. O sea, ay, señor que dice que no existe. Eso es un hecho. Pero bueno, no se puede negar. Efectivamente, la Tierra nos zarandea y nos dice, hey, abusados, despierten, porque tienen que actuar. En otras partes. Claro que sí, tienen que despertar de su sueñito, ¿eh? Bueno, pues seguimos hablando con nuestra invitada del día de hoy, Berenice Peña Guzmán. Ella hace terapia de conoterapia, limpieza auditiva, para que podamos escuchar mejor. Entonces, ¿qué otra pregunta tenemos para nuestra invitada, Alejandra? Bueno, ¿qué edades son recomendables? ¿Es conveniente para los niños? Para los niños sí es conveniente, pero para niños que ya se pueden estar quietos, ¿no? Porque si se están moviendo, pues se va a mover el cono, no va a funcionar, a lo mejor se puede quemar, ajá, pues porque trae la mecha arriba. Uh-huh. Pero ya unos niños de 8 o 9 años ya puede tener... Perfecto. Ajá, perfecto. Oye, Beri, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi niño tiene una infección en garganta y resulta que trae sus oídos inflamados? Ahí... también se puede, ven, ahí ayuda. Sí, también ayuda, porque va a desinflamar todo, ¿no? Desde, ajá, el oído y como te comentaba, todas las paranasales y también lo de la garganta, o sea, las flemas que a veces que, pues es de lo mismo que trae uno en la nariz, que suben y bajan, que no salen. Que suben y que bajan. Que no bajan como la canción. Y eso le puede ayudar mucho. A veces las infecciones de la garganta es también por sinusitis. Y problemas en el oído. Sí, es lo que te iba a comentar, que si en el caso de la sinusitis, muchas personas que tienen dolores de cabeza tienen sinusitis, pero no sabemos. O sea, uh-huh, es un dolorcito en la frente, lo que decía Uriel. ¿Cómo te incomoda? Es que, sí. No, es en serio, amigos, sí, amigos de radio, amigos de YouTube. De repente tenemos un pequeño dolor que está relacionado con algo tan simple como algo atorado en nuestro oído. Así es. Y a veces esto atorado en nuestro oído tiene que ver con algo también emocional, porque es de repente es como un, es que como que no escucho bien, ¿no? Uh-huh. Es que como que traigo algo atorado aquí. A lo mejor traes algo atorado acá. Sí, son los canales de comunicación. Uh-huh. Sí, como bien dice mucha gente, es que te enfermaste en la garganta, no sé por qué, pero es que me duele la garganta, ¿no? O me arde. Me arde la garganta. Quizá quieras decir algo en específico. Es que no me mojé, no tomé helado, no, nada, y de repente me enfermé la garganta y
Okay. Algo que te guardas. Algo que te guardas y no lo puedes decir. ¿Pasa lo mismo en la terapia, en el conoterapia? ¿El cuerpo lo vuelve un daño físico? ¿Lo somatiza? ¿Ayuda en esto? Sí, bueno, todo está relacionado, ¿no? Uh-huh. Cuando con la conoterapia, el mismo calor que ejerce en el oído, aparte de jalar y ablandar el cerumen, activa la circulación y la microcirculación. Entonces eso puede desinflamar, aparte de bajar dolores de cabeza, que pueden ser. Los mareos o vértigos pueden a veces ser por el oído, ¿no? Que está mal. Bueno, eso pues hay que verlo también con el otorrino, como te comentaba hace rato, porque a veces el tímpano está dañado, está lastimado, y eso es lo que provoca a veces los vértigos, ¿no? Sí. Pero hay otras ocasiones también cuando, que traigo aire, ¿no? En el oído. O O que me entró agua porque fui a nadar o bañándome, ¿no? También eso puede ayudar, ¿no? Porque a veces esa agua o el aire pues no alcanza a salir. Que se te tapa el oído con el agua, ajá, que estás así de ladito y tú pegándole para que se te salga, ¿verdad? Claro. Sí. Friki. O como decían hacían las abuelitas, ¿no? Échale un chorrito de agüita para que se salga. Y otra vez. Era muy incómodo eso. Estoy leyendo uno de los comentarios de las personas que ya están viendo y sería, la pregunta es que si hay una contraindicación, si hay... no sé, si de estas infecciones que tenemos, ¿hay alguna contraindicación de hacer esta limpieza? Pues no hay ninguna contraindicación porque no es invasivo, o sea, no entra en el oído, pues, hasta adentro. Uh-huh. Muchos otorrinos, pues, sí usan pincitas, que, bueno, ya para eso estudian, ¿no? Ya es mes especial, pero en cuanto entra y lo que lo hace funcionar, pues, es el calor y el humo, ¿no? Que va succionando, ¿no? Hace un efecto chimenea, o sea, que va subiendo y con la misma lumbre, el fuego, se va quemando la cerilla, pero la que va subiendo. Es impresionante cuando uno ve rapidísimo cuando salen cosas. ¿Cómo se liberan demonios? De hecho, una amiga hace poco dice, es que tengo un zumbido, ya tengo mucho tiempo y no sé qué es. Dije, pues vamos probando, digo, si quieres, ¿verdad? Como es algo nuevo, se podría decir, muchos tienen miedo de hacerlo, ¿no? Bueno, nuevo... Entre comillas, sí. Como dijiste, es milenario, uh-huh. O sea, ¿sí? Ancestral. Sí, y ya dijo, no, sí. Y ya cuando le enseñé, dice, ¿a poco eso traía adentro? Digo, pues sí. ¿De dónde viene la conoterapia? ¿Cómo? Es que estamos hablando de que es un rollo ancestral y que desde hace mucho que se practica, solo que ahora está de moda ser natural, ¿no? Claro. Sí. O sea, estamos volviendo. La medicina de nuestros antepasados, la medicina natural con las hierbas que ayudaban a Así nuestros es. Antepasados a mantener su salud, este tipo de terapias que ayudaban, uh-huh. Pero ahora es moda, ¿no? Lo ven es como moda, si fuera algo súper moderno. Cuéntanos un poco desde dónde viene la conoterapia. Pues ya se conocía en China y en Egipto, pero no se sabe exactamente cómo funcionaba o qué utilizaban, solamente que ya se practicaba pues esta terapia, ¿no? Y en Bolivia también, por estos lados, también ya se descubrió que también lo utilizaban, ¿no? Muy bien. Antes de que otra cosa suceda, danos tus datos para que puedan acercarse contigo a través de tus redes sociales, uh-huh. O cómo te podemos contactar para que nos puedas hacer una atención de esta terapia. Pues pueden marcarme a mi celular, que es 333-105-5438. Ahí está. Ajá. Abajo. Me pueden escribir también al correo bienestar.salud@hotmail.com. Y me encuentran en el Face como Berenice Peña Guzmán, ahí para
cualquier duda, comentario o aclaración, estoy a sus órdenes. Vamos a ponerlo, perdón Ale, en los comentarios del video y del Spreaker, vamos a poner ahí los datos para que puedan pues acercarse, ¿no?, a una terapia y dejar de... No, iba a decir dejar de escuchar, pero no, al contrario. Escuchar mejor. Escuchar mejor. Fíjate que te iba a comentar, Bere y yo estamos, tenemos unas promociones. Vámonos. Estamos, estamos haciendo equipo ahorita. Sí. Y tenemos unas promociones, entonces, a ver, tú dilas, Bere. Yo las digo. ¡Hombre! O una y una. Venga, venga. Tú dilas. Promociones para nuestro público. Así pues es un masaje relajante o anticelulítico más conoterapia. La promoción, bueno, normalmente la cobramos a $500, va a estar a $400. Así es. Okay. La solo conoterapia de $250 a $200 y reflexología más conoterapia de $450 a $350. Entonces, para que la aprovechen, vámonos. Creo que son muy buenas terapias y sí, buenos precios también. Yo no es que los quiera molestar, ¿verdad?, mis estimados públicos, pero ya vienen las fiestas, ya empieza, ahorita septiembre, ya empieza, arrancamos con el 16 de septiembre. Así es. Y luego, no vayan a empezar el año dañados de su cuerpecito. Ahorita es cuando deben empezar con las terapias, prevenir en lugar de curar, prevenir. Entonces, si van a sus terapias, fíjense esto, ¿no? Vamos a conoterapia. Ajá. Sacamos bien lo que esté ahí atorado. Vamos a algún poquito de reflexología para equilibrar todo el lugar. Y luego un masajito relajante. Podemos iniciar las fiestas a gusto. Ay, para, sí, para que cuando empiece el año no estemos ahí todos moribundos de ay, es que algo me hizo daño. Ay, es que me guardé algo. Ay, es que... O en el grito sacar todo. Prevenir en lugar de curar. Pues casi se nos va el tiempo antes de que concluyamos con nuestro programa del día de hoy. ¿Qué te parece si escuchamos otra de las recomendaciones que nos trajo Berenice? Muy bien, a ver. Vamos a escuchar algo de La Ley en su versión Unplugged, que me encanta La Ley. Como Charlie anda por allá quién sabe dónde, ¿verdad? Espero que suene por acá normal. Por allá, ya. Si lo escuchamos por allá en la bocina, exacto, estamos escuchando normal. Vamos a esta pausa con La Ley, Prisioneros de la Piel en su versión Unplugged. Regresamos. Estás cuando te miras, sientes que el tiempo que corre no da perdón, te carcome. Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia. Eras un puro buscador de placer, pureza que no sabe.
¿Y estamos de regreso? ¿Así es, don Charlie? Así es. ¡Excelente! Estamos de regreso. Y estamos ya de regreso para despedir el programa. Ah. Oh. Adelante, adelante. Hasta el próximo miércoles. Los veremos. Pero ya saben que pueden, si les gusta el programa, lo pueden ver una vez, otra vez, pueden llamar, ya dijo Dios sus teléfonos, Dios sus promociones también, bueno, nuestras promociones. Nuestras promociones, ajá, claro. Y también lo pueden compartir con las personas que crean que les va a ser útil, les va a servir, y pues de eso se trata esto. Oye, Uriel, quería platicarles nada más, tú sabes que tu otro yo tiene sus tres productos, maneja también, bueno, el café Los Arrayanes maneja café, pero quería platicarles acerca del Ical rapidísimo. El Ical contiene un ingrediente que es el cacao, y bueno, el cacao es un excelente antioxidante también, pero eleva los niveles de serotonina, así que nos ayuda a estar de mejor humor, nos ayuda con la parte cardiovascular, que tengamos un buen funcionamiento del corazón, es energizante también. Bueno, es excelente porque tiene una cantidad impresionante de minerales. Es tan solo uno de los ingredientes, el cacao, de el Ical. Imagínate la pregunta que hablábamos de nuestros antepasados que estaban bastante sanos. El cacao era esencial en su alimentación. También la manera de la preparación, la manera de hasta moneda de cambio, ¿no? O sea, imagínate el valor que tenía de manera nutricional, pero hasta moneda de cambio terminó siendo, ¿no? Cierto. Ical es uno de los productos de Tu Otro Yo. Métanse a la página www.tuotroyo.com. Además de que podrán escuchar nuestro programa, podrán ver todos los beneficios que tienen estos productos. Ical, Goji, el té también de Tu Otro Yo. Y podrán revisar estos beneficios que tenemos para ustedes. Además de que aquí en Los Arrayanes, en las oficinas de Tu Otro Yo, hay atención todo el tiempo. Así es, hay atención de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y hay personal que está capacitado para dar información de cada uno de los productos. Y pues como ustedes ya saben, también está este sistema duplico de... Pues es una forma de consumir lo que te hace bien y tener un, pues tener una ganancia también, ¿verdad? Tan solo por recomendar. Entonces acérquense, pregunten, es una excelente opción y pues bienvenidos. Muy bien, aquí los esperamos. Sí, así es. Berenice, es momento de despedirnos. Ay, qué triste. Se fue rapidísimo. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación a Ale a compartir en este espacio, pues un poco de lo que sé, ¿no? Hay muchos temas pues muy amplios también de la medicina alternativa. Así es. Y creo que todos nos estamos... Nos faltaron los aceites esenciales, los usas con la conoterapia, ¿verdad? Sí, de rápido. Sí, hay algunos que se usan, para que ayuden también para destapar de la nariz, ¿no? La menta, el eucalipto. Pero oye, esa es una ventaja. Perdón. Esa es una ventaja, que nos haya faltado cosas, porque quiere decir que vamos a tener a Bere. Regresará. Sí. Muy bien, sí. Eso me invitan y aquí estaré. Por supuesto que te invitamos. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y sigo con mi juguete. Ah, muy bien. Yo les doy mi teléfono también. Sí, también. Si contactarme, pues también lo puede hacer conmigo. Sí, con Ale pueden es hacer también cita. 3313-2151-98. Y bueno, pues aquí estamos, como cada miércoles y pues... Y se acabó. La campana. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Uriel. Yo soy Uriel Delgado, Charlie en los controles, en los Café Los Arrayanes estamos felices y contentos de compartir con ustedes esto que es el Camino del Bienestar. A nombre de Liliana Carrasco, titular de este espacio, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con un poquito más de bienestar. Así es. Nos vemos, Charlie. Vámonos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Bye. Muy bien. Sí, veré, hay que hacer otro espacio para los aceites esenciales. Y falta otra.
hay que irlo agendando. Muy bien. Ándale, tengo dos llamadas perdidas. Hey. ¿El programa cómo se llama? Nada complicado. La línea del programa es el bienestar. Es bienestar. Entonces, hablando de bienestar general, podemos hablar del bienestar económico, del bienestar de tu negocio, del bienestar social, por supuesto. Entonces, el camino del bienestar es mantener como el equilibrio de nuestros escuchas en todas las formas, ¿no? No solamente en lo saludable, pero en lo estético, también, en la imagen, o sea, podemos hablar desde lo más profundo de estos temas hasta lo más banal que te puedas imaginar, como, no sé, un cambio de cabello, ¿no? Un cambio de corte. Dice. Que es un bienestar para las personas. Sí. Instantáneo.